La irrupción de estas bocas de expendio, que empezó aproximadamente hace unos 12 años, 13 años, ha ido en crecimiento permanente. Primero las instalaciones fueron en la zona del micro del macrocentro y ahora ya hay bastantes que están instalados en los barrios. Bueno, nuestra cámara y nuestro sector siempre ante esta situación de competencia desleal siempre ha reaccionado, siempre tratamos de estar alertas en ese sentido y bueno, tratamos siempre de que nuestros clientes encuentren en nosotros lo que venimos pregonando desde hace mucho, seriedad comercial en cuanto a respetar el cuidado de los productos que requieren frío, el tema de la buena atención, el servicio, la higiene, si son aspectos en los que nosotros hacemos hincapié. Y además que siempre estamos procurando de llegar con buenos precios. En ese sentido, por lo que nosotros podemos conversar con nuestra clientela, este tipo de emprendimientos usan las políticas de las grandes superficies. Algunos productos a un muy buen precio y con el resto de los productos el precio es bastante alto. Así que en ese sentido nosotros estamos siempre alertas, pero trabajando con la misma actitud, con buenos precios, con calidad en la atención, con higiene. Si hubiera alguna reglamentación, pero en otro sentido no, la competencia desleal ocurre desde el momento en que se instalaron las grandes superficies comerciales en la década del 90 y ha seguido así hasta ahora, ya pasaron 25 años de eso. No ha habido nada en ese sentido, solamente la ordenanza que reguló la instalación de las grandes superficies comerciales, que como creo que ya deben saber, deben instalarse dentro de algunas zonas que ya están determinadas en la ordenanza. Pero más allá de eso, no ha habido nada. Nosotros seguimos compitiendo como lo venimos haciendo desde siempre.